El candidato de Bildu sigue sin decir que ETA fue una banda terrorista. Los de Ortúzar aprovechan los últimos compases de campaña para tratar de captar a los nacionalistas indecisos. El candidato de Bildu sigue sin decir que ETA fue una banda terrorista. Yo observo intereses de otro tipo. Porque este país no se merece que se importe lo peor de la política española. Ven electoralismo e intentan dejar atrás la polémica. Si con esas palabras yo pude herir la sensibilidad de las víctimas de ETA, pido perdón desde aquí. Sabe que se juega el primer puesto con el PNV, con el que hoy coincide en Vitoria. Pacto frente a lucha. Los de Ortúzar aprovechan los últimos compases de campaña para tratar de captar a los nacionalistas indecisos. Mientras no superen esa asignatura ética, van a estar invalidados para poder conformar acuerdos y gobiernos en Euskadi. Los socialistas, seguros de que tendrán la llave de la Lehendakaritza, porque somos los únicos, echan el resto con sus pesos pesados. ETA fue una organización terrorista. Todos centrados en marcar diferencias con Bildu. Una declaración que no se correspondía con la realidad, además de ser cobarde. Sprint final también del PP, con Feijóo al volante arropando a su candidato y cargando contra PSOE y PNV. Las políticas del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista de Euskadi son una fábrica de votantes de Bildu. En Vitoria también ha estado hoy Abascal, que eleva el tono. Por mí se pueden ir a la mierda Ochandiano, Otegi y todos los que pactan con ellos. Para tratar de retener el único escaño que tiene Vox en el Parlamento Vasco.